Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Pues esta noche vamos a continuar con estos temas de la niñez, temas dedicados al Día del Niño, al Mes del Niño, y por ello hoy no es la excepción. Vean ustedes el tema aquí en pantalla. La guarda y custodia son para quien quiere o para quien puede. Y para hablarnos de este tema, pues estamos muy contentos de presentar en Carpe Diem en esta noche a una especialista del derecho que está aquí por primera vez. Ella tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido catedrática en la Universidad Guízar y Valencia en la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, ha tenido infinidad de cargos en diferentes ayuntamientos. Ha sido secretaria de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ha sido asesor jurídico, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, directora de la Instancia de la Mujer y juez cívico calificador, encargada de despacho del área jurídica. Bueno, ya la estamos abrumando con toda esta información, así es de que queremos que le demos la bienvenida a nuestra especialista Gwendolyn Estudillo Herrera en esta noche. Licenciada Gwen, buenas noches y gracias, bienvenida aquí a Carpe Diem. Hola, ¿qué tal, Abel? Buenas noches. Como siempre, agradecida de que me des un espacio en tu programa. Un saludo afectuoso a todas las personas que forman parte de tu auditorio. Y como tu fan, me declaro fan de tu programa, de todas las personas que conforman cada uno de los espacios de Cadena Sur. Te agradezco infinitamente por tener este espacio informativo al servicio de toda la sociedad y de todos los cibernautas que se meten a la red social por la que transmites, Abel. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por aceptar esta invitación a grabar este Carpe Diem. Tú como especialista del derecho, Gwen, vamos a hablar sobre la guarda y custodia, pero también yo recuerdo que cuando te invitamos a grabar este programa, te hablaba yo sobre la patria potestad y decías, oye, pero son dos cosas distintas, no hay que confundirnos. Entonces, bueno, ¿por qué no empezamos como definiendo cuál es la patria potestad y cuál es la guarda y custodia? Bien, Abel, para que nos podamos sumergir un poco a estos temas derivados del derecho familiar y del derecho de las personas, hay que entender la patria potestad como una institución antiquísima de la época de los romanos, ¿sale? De donde emanan la mayoría de las figuras jurídicas que hasta la fecha rigen el derecho actual mexicano. La patria potestad como institución jurídica en un principio hablaba de la regulación de los padres para con sus hijos, de los padres refiriéndonos al varón, ¿sale? Al paso de los años y sobre todo en estos temas novedosos también del derecho igualitario de la mujer y el hombre, ahora también se habla de la patria potestad de las madres para con los hijos. La patria potestad es aquella normatividad y aquella forma de proteger y de representar a nuestros hijos, entiéndase por hijos aquellos que no estén emancipados, es decir, que no se hayan casado, que no estén viviendo de una forma independiente, y aquellos interdictos también van a tener bajo su cuidado la patria potestad de sus progenitores, y en caso de no estar sus progenitores, aquellas personas que por ley tengan el derecho a representarlos. En lo que tiene que ver con la guarda y custodia, esta únicamente se refiere a la asistencia en cuanto a la convivencia, es decir,
ya que se ha decretado la patria potestad, por poner un ejemplo amplio, la patria potestad va a estar por lo regular a favor del padre y de la madre por el simple nacimiento y reconocimiento de los hijos, ¿sale? La guardia y custodia en el caso de un divorcio va a quedar a cargo, cuando no es de forma compartida, quedará a cargo de aquel padre o madre con quien viva este menor. ¿Qué quiere decir? Una persona puede tener a su cargo tanto la patria potestad como la guardia y custodia, pero nunca podrá tener únicamente la guardia y custodia. Es decir, la patria potestad trae emparejada la guardia y custodia, pero no al revés, no al contrario. La guardia y custodia, en lo que respecta, también se entiende en el código como aquel cuidado hacia los menores y puede no ser de los padres, ¿eh? Puede quedar a cargo de algún pariente en el caso en el que de que no existan padres, o bien de que existiendo los padres hayan perdido la posibilidad de contar con la guardia y custodia o con la patria potestad. Muy bien. Para ejemplificar todo esto que nos estás compartiendo, Gwen, ¿esto se da cuando viene una separación, un divorcio de los padres? Así es, como te decía, la patria potestad es ese poder que tenemos de decidir sobre nuestros hijos. Una vez que se da la separación, el mismo código lo dice, en automático quedará la guardia y custodia para la madre. Situación que actualmente es muy controvertida, ya que precisamente por los términos igualitarios de la ley, ya tienen las mismas oportunidades el varón. El niño al tener 7 años tiene posibilidades de ser escuchado en juicio y obviamente representado por aquella persona que tenga su guardia y custodia. Muy bien. Y entonces, ¿para qué es la patria potestad? ¿Para qué es la guardia y custodia? ¿Para qué nos sirve? Se plantea una controversia familiar, es decir, que el papá y la mamá ya no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre quién va a cuidar y quién va a representar a sus hijos, es cuando nos vemos en la necesidad de iniciar juicios de patria potestad, de guardia y custodia en su ejercicio, o bien de pérdida de la patria potestad y de pérdida de la guardia y custodia, ¿sale? ¿Para qué nos sirve, Abel? Nos sirve para tener la posibilidad de representar legalmente, de disponer de aquellos asuntos inherentes a la educación y al sano desarrollo de nuestros hijos, tener la oportunidad de convivir con ellos en un régimen de convivencia familiar, de cuidarlos y de protegerlos. Al nosotros instaurar un juicio de patria potestad o de guardia y custodia, tendremos que demostrar que somos aptos tanto para cuidarlos y protegerlos como para convivir con ellos. Ahora bien, el título del programa es muy sugerente, licenciada. ¿La guarda y custodia son para quien quiere o para quien puede? ¿A poco de plano es así? Es decir, yo quiero pero no puedo y pues no se me asigna. O vamos, yo gano porque yo sí puedo y yo sí tengo. ¿A poco sí va por ahí el asunto? Bien. Desafortunadamente existe muy poca información al respecto. De repente llegan personas que me dicen, es que el DIF me quitó a mis hijos, ¿no? Es que tengo una demanda en el DIF. Es que el ayudante municipal me quitó a los niños y se los entregó a mi esposo, ¿no? Esto es realmente grave y alarmante. ¿Por qué? Porque viene de un problema hasta sociocultural, Abel. En primer término, por tanta represión que desafortunadamente ha habido hacia la mujer, los hijos se vuelven hasta una moneda de cambio, ¿no? Y viceversa, también como un instrumento de manipulación de la mujer hacia el hombre. Y podemos citar innumerables ejemplos. No te voy a prestar a los niños, jamás vuelves a ver a tus hijos, te los voy a quitar, te voy a demandar, etcétera. ¿Sale? Afortunadamente, la ley es muy clara. La ley habla de aptitudes.
ya entrados en un juicio, en una controversia familiar, nosotros como partes, lo primero que vamos a hacer es velar por demostrar que somos aptos para cuidar a nuestros hijos. Para esto tenemos a lo mejor que salirnos un poco del tema. La patria potestad se va a perder únicamente por situaciones que sean de verdad extremadamente graves. Una de ellas es que uno afecte de manera directa la esfera jurídica y el sano desarrollo de nuestros hijos, es decir, sea violento, los abandone por determinado tiempo, etcétera. Y la guardia y custodia en realidad puede cambiar por temas muy simples. Uno de ellos es que uno de los progenitores impida que el otro vea a sus hijos. Te voy a citar un ejemplo, Abel. Ambos padres tienen la patria potestad por el simple nacimiento y reconocimiento de su hijo. Ya se divorciaron, ¿sale? Queda la guardia y custodia a favor de la mujer. Sin embargo, la mujer se niega a prestarle los hijos al varón tal y como lo dispuso el juez. ¿Por qué? Simplemente porque no quiere o porque existen otras rencillas de por medio. Bueno, pues el varón está en posibilidades de defenderse legalmente y de hacer que esta guardia y custodia, por el simple hecho de no prestarle a los hijos, cambie a su favor. ¿Sale? De igual forma, mencionaba si es para quien quiere o para quien puede. La ley es muy clara. La ley no nos obliga a querer a nuestros hijos, Abel. La ley nos obliga a proporcionarle los alimentos y a tratarlos con respeto. Y esto es algo desafortunadamente muy triste. He visto en mi experiencia varios asuntos donde pues ya en últimas cuentas los padres están dispuestos a sostener alimentariamente a sus hijos, pero en muchas ocasiones no les interesa verlos. Salvo estas excepciones, vamos a pasar al supuesto de si es para quien quiere o para quien puede. Si una de las partes, papá o mamá, se encuentra en desventaja económica, no implica que por esto tenga menos derecho a tener la guardia y custodia de sus hijos. Y bien, aquí hay que poner mucha atención, porque bien, puede ser que el papá o la mamá que esté con mayores recursos y en mayores posibilidades de proporcionar una mejor calidad de vida a sus hijos, no sea apto psicológicamente para conservar la guardia y custodia. Es ahí donde el juzgador tiene la obligación de hacer un estudio pormenorizado donde prevalezca el interés superior del menor. Actualmente, Abel, las leyes han cambiado muy a favor del niño y de la niña, ¿sale? Porque ya es hasta peyorativo decirles menores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Existe un caudal probatorio, estudios de trabajo social, estudios psicológicos, que nos dan la posibilidad de demostrar con quién va a estar mejor el niño. Aquí lo importante es no dejarnos llevar por insinuaciones, por suposiciones, por lo que dice la comadre, por lo que vi en la televisión, y tener la posibilidad de tener una asistencia legal de calidad que nos abra todo el abanico de posibilidades para iniciar un juicio que nos haga valer nuestros derechos, pero sobre todo un juicio que proteja los intereses del niño. Cayendo en este supuesto, que quede claro, al juez lo que le interesa saber es que el niño va a estar bien con papá o con mamá, con dinero o sin dinero. Ambos progenitores van a tener la oportunidad de demostrar su dicho, de convivir con los hijos, y van a tener la obligación de proporcionarles alimentos, entiéndase por alimentos, no nada más los que tienen que ver con la comida, sino hasta su esparcimiento, sus estudios, su asistencia médica y todos aquellos gastos que sabemos que tenemos con los hijos. Entonces, no nos sintamos en desventaja, ni papá, ni mamá, ni abuelitos, ni tíos, de pelear en un momento dado una guardia y custodia o una patria potestad, ya que lo único que necesitamos para ejercer una acción o promover una pretensión en un juzgado familiar
es el parentesco, el entroncamiento, que es esto, las actas de nacimiento, que existe por ahí el lazo familiar como red de apoyo y estamos en posibilidades de pelear por nuestros hijos y nuestras hijas. Ahora bien, Gwen, en semanas recientes todos supimos de esta noticia de que un ciudadano israelí pues vino a Cuernavaca con el fin de llevarse a su país a sus hijas. Posteriormente se difundieron algunos videos donde las niñas solicitaban quedarse con la mamá y bueno, fue una noticia así de carácter nacional. ¿En qué circunstancias le toca decidir al juez esto de la guarda y custodia y en qué circunstancias los niños ya pueden como decidir, a ver, me quedo acá, me quedo de este lado? A partir de los 12 años, de acuerdo al Código Familiar vigente para el Estado de Morelos, es cuando el niño ya puede decidir con quién se queda, ¿eh? Y mucho ojo, porque de repente uno tiene que estar muy al pendiente de la salud emocional de nuestros hijos, porque ¿qué pasa recurrentemente, no? Me peleo con la mamá o me regaña la mamá y entonces me voy con el papá. Y esto se vuelve como que una situación muy muy como que de chantaje. En el tema que mencionabas de este asunto tan sonado de estas personas extranjeras, yo creo que había que echarnos un clavado a todo el andamiaje probatorio y todo el juicio que hubo. Sin embargo, hoy por hoy, de acuerdo a la legislación vigente para el Estado de Morelos, como te decía, a partir de los 7 años, el niño tiene la posibilidad de ser escuchado en juicio, escuchado, sí, con asistencia de psicólogos, el módulo de orientación familiar, en una sala especial, ¿sale? Porque la autoridad judicial ha hecho un gran esfuerzo por velar y por cuidar esta situación. Pero es a partir de los 12 años cuando el niño ya decide, ¿sí?, con sus argumentos, con sus justificaciones, con quién se puede quedar. Lo que es muy importante es no perder el contacto con nuestros hijos, porque obviamente si tu hijo o tu hija no tiene apego contigo, pues el día en que se presente ante el juez a declarar o a ser escuchado en juicio, pues va a decir eso, que no quiere estar contigo porque no te conoce. Aún y cuando tú representes una figura más positiva en su vida que la mamá. Ahí está lo interesante. Amigos de Cadena Sur, pues esta noche la abogada Gwendolyn Zudillo Herrera nos está hablando de este tema tan importante. ¿La guarda y custodia son para quien quiere o para quien puede? Y pues ella ya nos está pues proporcionando información importante sobre la patria potestad, sobre la guarda y custodia, sobre el papel de los niños, cuándo pueden ser escuchados, cuándo pueden decidir. Pero todavía tenemos aquí algunos puntos relacionados con esta situación que ella quiere disertar después de esta pausa. Así es que regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. ¡Y listo! ¡No te quedes fuera! Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem y la abogada Gwendolyn Estudillo
nos está hablando de este tema que tienen ustedes aquí en pantalla. La guardia y custodia son para quien quiere o para quien puede. Y abogada, ¿qué elementos son los que generalmente toma el juez para decidir? ¿Hay pruebas psicológicas, hay pruebas, no sé, económicas, hay investigaciones? ¿En qué se basa el juez para tomar su decisión? Bien, te decía que en los casos familiares donde se traten asuntos que tengan que ver con menores o incapaces, que son las personas que no son capaces de representarse por sí mismas, tanto por, no solamente por la edad, sino por algún padecimiento clínico que les impida discernir, la ley nos permite ejercer pretensiones en juicios del orden familiar, en controversias familiares, en juicios especiales, en incidentes dentro de un juicio propiamente dicho. Bien, lo que va a tomar en cuenta el juez, obviamente, además de todo el historial o de todo el antecedente que él pueda percibir, ¿sí?, de manera directa, es todo el caudal probatorio con el que comprobemos nuestro dicho. Podemos llevar testigos, ¿sale? Podemos llevar testigos que obviamente les conste que tenemos un buen respaldo moral, que somos padres o madres responsables, que tenemos un trabajo digno, que tenemos un modo honesto de vivir, que siempre nos hemos conducido con respeto ante nuestros vecinos, familiares, en nuestra vida cotidiana, etcétera. Podemos pedir una prueba de trabajo social, ¿sale? Yo siempre le sugiero que esté ante el módulo de orientación familiar, porque de esta forma la prueba se entiende que es más pura, más imparcial, porque no la estás pagando, te la está otorgando una institución pública que emana directamente del Poder Judicial. Entonces tiene mayor validez, mayor valor probatorio ante un juzgador, una prueba de trabajo social, en la cual los extremos van a ser que me investiguen, me voy a poner de ejemplo, como mamá, de qué forma vivo, cómo vivo, a qué me dedico, a cuánto ascienden mis ingresos, si mi casa es propia, si es rentada, cómo me muevo, cómo me desenvuelvo. Todo eso es el trabajo social, esos son los extremos que se van a investigar. Y también que investiguen a mi contraparte, ¿sale? En este caso sería al varón, al padre de mis hijos, la manera en la que vive, a qué se dedica, cuánto ascienden sus ingresos, cómo vive, con quién vive, ¿sale? Ese es el trabajo social. Una evaluación psicológica o psicométrica, nuevamente, puede venir también de algún perito especialista adscrito o certificado por el Poder Judicial dentro del libro de la lista de peritos del Poder Judicial, o bien pedir un especialista nuevamente ante el módulo de orientación familiar de manera gratuita para que diga si soy y si mi contraparte es apta para, en este caso, conservar la patria potestad de nuestros hijos o bien tener o perder la guardia y custodia provisional o definitiva de nuestros hijos. Esta evaluación psicológica también puede contener todos los extremos, Abel, que se nos ocurra enlistar, ¿sale? Que diga si la persona es apta para cuidar a los niños, que hable acerca de sus antecedentes familiares, que diga si tiene alguna patología emocional o psicológica que le impida integrarse al núcleo familiar con los hijos, o bien que le pudiera causar algún perjuicio en el sano desarrollo a sus hijos. Y créeme que los peritos del Poder Judicial se esfuerzan en emitir dictámenes bastante pormenorizados y que de mucho sirven para la emisión de una sentencia por parte del juzgador. Otra prueba pueden ser las documentales, todas las que se te ocurran, fotos, cartas, dibujos, todo lo que se te ocurra, publicaciones periódicas, en fin, todo abona, ¿sale? Otra prueba pudiera ser videograbaciones, ¿sale? Con el contenido que nos sirva, obviamente, para alcanzar nuestras pretensiones, videograbaciones,
obtenidas obviamente de manera legal, ¿verdad? Sirven de mucho para la evaluación del juez sobre quién tiene la posibilidad de conservar o perder la guardia y custodia y sobre el tema de la patria potestad. En fin, hay una lista interminable de informes a la Comisión Bancaria y de Valores, informes al IMSS, todas las pruebas que se nos ocurran sirven para comprobar que somos aptos para tener la guardia y custodia de nuestros hijos y para conservar la patria potestad. Lo que es bien importante, como te decía hace un momento, es procurar no perder el apego con nuestros hijos, que no, de repente se me hace lamentable, Abel, que me lleguen personas y me digan, tengo 10 años que no veo a mis hijos, tengo 5 años, tengo 8 años y mi abogado me dijo que no diera pensión y mi abogado me dijo que no pasaba nada. Y mi abogado me dijo que si mi mujer no me deja ver a mis hijos, yo no tengo por qué darle pensión. Imagínate qué grave. Te vuelvo a repetir. La ley nos obliga a sostener económicamente a nuestros hijos. No nos obliga a verlos ni a quererlos. Eso ya depende de nosotros, ¿no? Pero de repente sí se complica un poco estar peleando la guardia y custodia cuando los hijos no conocen a sus padres. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y pues en el tema del desahogo de la secuela procesal de un juicio de guardia y custodia o de patria potestad, es más o menos lo que toma en cuenta el juzgador. También existe la prueba confesional, que es cuando se presentan ambas partes y la parte contraria les hace un pliego de posiciones, unas preguntas encaminadas a hacerlos caer en contradicción o de alguna forma de tener el esclarecimiento de la verdad de los hechos. Muy bien. Ahora bien, habla sobre la pérdida de la patria potestad. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se llega al término de la patria potestad? Ok. Ahí hay dos palabras que pudiesen sonar igual, pero no lo son. Terminación y pérdida. Exacto. El término y la pérdida. El término, para entenderlo de manera general, ¿sale? La patria potestad de nuestros hijos la vamos a conservar hasta su mayoría de edad. Sale punto. Ya cuando nuestros hijos son mayores de edad, ya tienen posibilidades de ejercer sus derechos por cuenta propia. Sale entendido de esta, siempre y cuando no sean incapaces, no estén interdictos, no tengan algún tema de retraso cognitivo, ¿no? Que les impida decidir por ellos, que es otro tema. Entonces, hablando de... bajo esta tesitura, esa va a ser la primer situación que va a dar por terminada la patria potestad. La muerte del papá o de la mamá, de quienes ejerzan la patria potestad, obviamente implica la terminación de la patria potestad sobre quien la ejerza. La emancipación, cuando nuestros hijos se juntan o se casan, ¿sale? Ahí se da por término la patria potestad porque ya son sujetos de otro tipo de obligaciones y de otro tipo de derechos con esa familia o ese núcleo que están formando. La mayoría de edad, les decía, es como lo contempla el código a partir de los 18 años y por el cese de la incapacidad sale cuando una persona que no tenía la posibilidad física y material de valerse por sí mismo y esta imposibilidad cesa o mejora su condición de salud, ahí termina la patria potestad. Ahora, la pérdida, yo siempre lo dejo bien claro, la pérdida va a ser por situaciones muy graves que afecten el sano desarrollo de nuestros hijos, ¿sale? La pérdida de la patria potestad nos la tienen que hacer valer mediante una sentencia, es decir, mediante un juicio. Algún ejemplo del que nos habla el código es cuando aquel que ejerza la patria potestad sea condenado judicialmente a la pérdida de dicha patria potestad. Es decir, que pierdas la patria potestad en juicio por varias razones, por violencia, por incumplimiento alimentario, hay varias razones. O bien cuando es condenado dos o más veces por delitos graves. O sea, si no eres capaz de conducirte con respeto como ciudadano, tampoco eres capaz de ejercer la patria potestad de tus hijos. Otra situación es cuando el que la ejerza no la cumpla, cuando sea violento, cuando afecte la salud, la seguridad y la moral de sus hijos,
por abandono de más de 30 días y por algunas otras situaciones que obviamente van inherentes, ¿no? Y que desafortunadamente pasan. Okay. Pues mira, para cerrar el programa ya, Gwen, criterios innovadores de equidad y perspectiva de género, ¿qué es esto? Esto está súper interesante, Abel, porque la ley cada vez es más flexible y cada vez está más innovadora. Se va adaptando a las circunstancias sociales. Así como el divorcio cambió de, ya no existe el divorcio necesario, ya ahora existen los divorcios incausados, uh-huh, que son de volada. Uh-huh. Y ya no existe lo que veíamos de repente en las telenovelas, ¿no? Que nunca te voy a firmar el divorcio. Y efectivamente eran procesos tan tediosos que nunca se divorciaban las personas. Actualmente igual. Ya no existe ese temor, ¿no? A que pues la ley es muy permisiva con las mujeres. La ley le da el lado a la mujer. Yo como papá, como varón, no tengo oportunidad de pelear nada. No me dejan ver a mis hijos, no me dejan estar con ellos, se desapareció. No, aquí lo importante es echar a andar todo el engranaje judicial para ejercer nuestros derechos. Y uno de los conceptos más innovadores que existen es la igualdad. ¿Sale? La igualdad, el varón tiene los mismos derechos de la mujer para Bien. Pelear y para contender en juicio por sus hijos. Y otra situación muy interesante también, ahora a favor de la mujer, es que todos los asuntos en los que se vean inmiscuidos derechos de mujeres, niñas, etcétera, tienen que ser ventilados con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hay situaciones que dejan más vulnerable la esfera jurídica de la mujer que la del hombre por el simple hecho de ser mujer. Entonces, la sociedad igualitaria está precisamente arrojándonos a esta situación, a que exista un mayor control de la igualdad entre ambas partes contendientes, entre papá y mamá, y en que aquellos asuntos donde se estén poniendo en riesgo los intereses de la mujer sean ventilados con perspectiva de género. Ahora bien, Gwen, ¿se da la misma situación en las geografías apartadas, es decir, en las localidades donde hay poca gente, las rancherías comparado con las ciudades? Digo, aunque la ley es la misma, no se dan las mismas circunstancias, ¿no? Generalmente es en la ciudad donde se pugna más por esto de la patria potestad y guarda y custodia, ¿no? Así es, había que sumergirnos un poco al tema sociocultural de cada pueblo. Aquí en Morelos, que es un estado tan pequeño, no tenemos el mismo índice de demandas por alimentos o por guardia y custodia o por pérdida de patria potestad o por reconocimiento de paternidad que no sé, que en el municipio de Sosocotla, ¿no? Que en el municipio de, no sé, entonces, sí, los índices van variando. Incluso hay estudios que han determinado que depende, Abel, hasta del clima, la incidencia delictiva, ¿no? Son indicios, estadísticas que nos dan la posibilidad de hacer un análisis real de la incidencia. Ahora, de las condiciones, en cuanto al contexto sociocultural, también son muy cambiantes debido a la falta de información. Si de repente, no sé, en mi experiencia, en el tema de los DIFs, que es donde principalmente se encausan todos los problemas familiares, de repente hay personas que quieren luchar por el establecimiento o restablecimiento de un derecho sobre sus hijos, pero desafortunadamente no tienen ni el recurso ni la información suficiente para hacerlo. Que quede claro también que existen instituciones gratuitas, además de todos los abogados, colegas que estamos en la postulancia, existen instituciones gratuitas dentro de los mismos juzgados familiares, hay ministerios públicos adscritos, hay asesores gratuitos que pueden acercar la justicia a nuestros hogares, siempre y cuando estemos dispuestos a sacrificar algunas horas de nuestro tiempo para acudir a estas instancias.
Ahora bien, Gwen, tú como especialista del derecho, como abogada litigante, hace un rato nos hablabas, por ejemplo, del divorcio encausado, de que es relativamente fácil ya el proceso del divorcio. ¿Tú qué recomiendas acá a los padres? ¿Qué recomendaciones haces para que todo fluya, para que todo se resuelva de la mejor manera y que los hijos sean los que salen beneficiados en una situación así? ¿Cuál sería el escenario ideal de lo que tú nos puedes hablar en tu experiencia? El tema particular del divorcio incausado es muy, en mi caso, controvertido. ¿Por qué? Porque el juez, en un juicio especial de divorcio incausado, lo único que ventila es la separación de las personas, la separación legal, la disolución del vínculo matrimonial. Ya el tema de los hijos, de la pensión, de la convivencia familiar y todas estas situaciones, la disolución de la sociedad conyugal cuando se casan por este régimen, va a ir en incidentes. ¿Sale? Tenemos nosotros que dar apertura de incidentes para ventilar estas situaciones que emanan de un juicio de divorcio incausado. Mi principal recomendación, no nada más como abogada, sino como madre de familia, como ciudadana de esta sociedad tan maltratada que en la que estamos viviendo, es que procuren el apego hacia sus hijos. No, de repente los niños no necesitan saber tener tanta información, ni que les demos todas las respuestas, ¿sale? Ni que nos justifiquemos por nuestras malas decisiones. Nuestros hijos necesitan saber que cuentan con papá y con mamá. Y cuando hay tíos, cuando hay abuelos, cuando hay primos que forman parte de esta red familiar y que pueden soportar moralmente nuestras necesidades emocionales, pues qué mejor. Entonces, mi principal recomendación es esa, que a pesar de la separación, del divorcio, del término de una unión libre, procuren el apego con sus hijos, los visiten. Atiendan a aquellos convenios judiciales que se hacen y que de repente no cumplen. La ley, el derecho familiar es muy vasto y es muy rico, pero también vamos a él cuando no somos capaces de resolver nuestras situaciones familiares. Yo, en mi experiencia, he sido muy conciliadora y siempre me interesa mucho esta situación, y se los digo, ¿eh? ¿Por qué no se ponen ustedes de acuerdo en aquellas situaciones que tengan que ver con sus hijos? ¿Cómo es posible que prefieran que un juez les venga a decir cuándo los van a ver? ¿Cuánto tienes que dar de pensión? ¿Con quién va a pasar las vacaciones? ¿No? No, nosotros como adultos tenemos la posibilidad de decidir en todo lo que tenga que ver y sobre todo de cumplir con nuestras obligaciones, Abel. Pues ahí está. Licenciada Gwendolyn Estudillo Herrera, abogada, gracias por este espacio que tú dedicas a la teleaudiencia de Cadena Sur. Gracias por el desarrollo de este tema, porque finalmente lo que nosotros buscamos en Carpe Diem es llevar a la sociedad información que les permita tomar decisiones más acertadas con el fin de llevar una plenitud en la vida. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta noche, Gwendolyn? Bien, pues antes que otra cosa, reitero mi agradecimiento hacia ti y hacia todo el equipo que conforman estos bellísimos espacios informativos que hacen posible que lleguen a tantos lugares tan alejados y tan recónditos, tanto del Estado como de todo el globo. Me gustaría terminar este espacio, Abel, haciendo una invitación a todos y cada uno de nuestro auditorio, de las personas que conforman el auditorio, a tratar de conducirnos con respeto y con amor hacia nuestros hijos, con respeto y con amor hacia nuestras familias, y a tomar conciencia de la gravedad de la violencia en la que actualmente vivimos. Y a procurar poner nuestro granito de arena para que la situación mejore, no nada más por nuestros hijos, por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, también por nosotros que tenemos todavía muchas ganas de estar bien y de vivir bien.
como el nombre de tu programa lo indica, Carpe Diem. Muchas gracias, Gwendolyn. Un abrazo afectuoso. Gracias, igualmente. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.